Hola gente, hoy vamos a quitar el óxido a unas piezas oxidadas. Si tenemos tornillos, tuercas, clavos o cualquier pieza con mucho óxido y necesitamos utilizarlas, hay una forma fácil y ecológica de hacerlo. Existen productos en el mercado como el Salfumán que funcionan muy bien y son baratos, pero aquí intentamos hacer las cosas con productos naturales siempre que se pueda. A veces no podemos y usamos productos químicos, pero esta vez vamos a prescindir de ellos. Vamos a coger un recipiente cualquiera, lo importante es que quepan las piezas que queremos restaurar. El producto que vamos a utilizar es simple vinagre. Le he quitado la etiqueta por cuestiones de copyright, pero es vinagre de mi cocina. Serviría de vino, de manzana o cualquier otro que no sea muy viscoso. Vamos a llenar el bote e introducimos las piezas dentro. Y si falta vinagre, añadimos hasta que se cubra todo por completo, todas las piezas. Ahora taparemos el bote porque aunque no sea necesario para esta tarea, se llenará de mosquitos, sobre todo si lo hacéis en verano. Y lo dejaremos actuar durante 2 días. Si veis que en 2 días no se ha quitado el óxido, podemos esperar un poco más, pero normalmente no hará falta, trabaja muy bien. Un día después ya empezaréis a notar bastantes resultados. Como veis ya se ha despegado bastante y todo eso que hay flotando es óxido. Las burbujas pegadas al metal son buen indicador de que está funcionando. También notaréis que el vinagre se pone un poco turbio, pero es normal, no le resta eficacia. El único inconveniente es que quedará una fina capa negra producto de la reacción química que sucede dentro, pero lo quitaremos después, no os preocupéis. El vinagre contiene una concentración que va del 3 al 5% de ácido acético, y algunos vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico. Es por esto que es un buen producto para quitar el óxido. Y como aún le queda un poquito de óxido, vamos a esperar un día más. Bien, después de 2 días ya habrá salido todo, puede que quede algo en algunas zonas, pero en verdad ya es óxido blando, con lo cual podemos sacarlo ya. Si queréis lo dejáis más tiempo, pero no haría falta. Vale, pues vamos a quitar el vinagre. También podéis sacar las piezas, pero este bote es muy delgado y no puedo sacarlas con la mano. Así que lo vuelco en otro bote y así no me ensucio. Tened en cuenta que el vinagre cogerá olores y no va a ser muy agradable. Bueno, pues el tornillo está totalmente libre de óxido, ya lo veis. La verdad es que ha quedado muy bien. Y a esta pieza le queda un poquito, pero ya digo que está blandito y lo quitaremos bien. Lo primero que haremos será secarlos un poco con un trapo viejo. Frotaremos un poco también. ¿Veis? Aún mantiene la capa negra, pero ni rastro de óxido. Funciona muy bien. Vamos a secar el tornillo también y frotamos bien la rosca. Ya solo quedaría limpiarlo todo un poco para quitarle la capa negra. Es verdad que no haría falta hacerlo, pero ya que estamos, vamos a dejarlo un poco más decente. Con una lima o una lija lo haremos bien. Y para la parte de la rosca donde la lima no limpia, podemos usar un cepillo de púas de metal, llegaremos a todos los rincones. Con la otra pieza haremos lo mismo, el agujero con la lima y lo demás con el cepillo. Y eso ha sido todo, gente. Como veis, muchas veces hay alternativas a los productos químicos y estas alternativas solemos tenerlas en casa para uso cotidiano. Como siempre, espero que os haya servido de ayuda.
suscribíos al canal y regaladme un like para empujar un poquito al canal, ¿vale? Y os espero en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!